Hello, class. Hello, can you hear me? Hello, hello, can you hear me? Hello. Hello. Hi. Hello. Hello, how are Good you? Evening. Good evening. Hello, how are you? Pretty good? Fine, thanks. Okay, good. I'm glad to hear that. Okay, welcome. Welcome, everybody. Bienvenidos. Okay, tenemos aquí a varios. Creo que, si no me equivoco, veo como a unos 8 por ahí, más o menos. Okay. All right. Welcome, everybody. Bueno, tal vez, no sé si pueden, si tienen ahí sus camaritas para que pueda ver sus caritas y irnos conociendo. ¿Verdad? Pues, es un gusto, es un placer conocerlos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bien, bien, gracias. Qué bien, qué bien. Wow. ¿Cómo estuvo la pausa pedagógica? ¿Disfrutaron un ratito? Sí, ¿verdad? ¿Un poco? Sí, la mayoría viene del curso pasado, ¿verdad? Del nivel 1. ¿Sí? Okay. Y nos olvidó lo que aprendimos. No puede ser. No puede ser. No, ya van a ver que se van a ir acordando. Solamente tener un poquito de paciencia y ya van a ver que poco a poco se les va a venir otra vez ahí todo lo que aprendieron. No sé. Ok, qué bien. Bueno, primero que nada, déjenme presentarme. Bueno, yo ya me presenté en el grupo de WhatsApp, pero no sé si todos están ahí, así de que déjenme presentarme nuevamente. Mi nombre es Jessica Guerrero. Voy a ser su facilitadora para este curso. Vamos a estar juntos, vamos a ir aprendiendo muchas cosas, ¿verdad? Y pues, pues aquí estoy precisamente, mi trabajo es de facilitadora, o sea, de facilitar las cosas para ustedes, ¿verdad? Esa es la idea. Así de que si ustedes tienen alguna pregunta, pues con gusto podemos ayudarles en cualquier cosa, ¿verdad? Eso es lo que queremos, pues, ayudarles, ¿verdad? Y poder lograr que ustedes puedan aprender el idioma con más facilidad posible, ¿verdad? Así que aquí estamos. Ok, vamos haciendo un poquito más grande el grupo. Creo que todavía nos falta varios, ¿verdad? Pero bueno, vamos. Mientras tanto, déjenme hacer un... Vamos a tomar la asistencia, ¿ok? Porque, pues, si ustedes se acuerdan, normalmente tomamos la asistencia al principio de la clase, a eso de las 8 y algo, así que para que no se nos vaya el tiempo, vamos a empezar con eso, ¿ok? Entonces, vamos a ver quiénes están. Denme un momentito. Ok, vamos a empezar. Ok, vamos a hacer una cosa. Voy a ir diciendo sus nombres y ustedes me van diciendo qué nombre les prefieren, ¿verdad? Porque aquí pues voy a tener dos nombres, ¿verdad? Entonces ustedes me dicen qué nombre prefieren para que pues así yo les llame por ese nombre, ¿verdad? Porque eso me gusta siempre llamarles ahí por el nombre que con el que se sienten más cómodos. Ok, Arminda Evelyn, ¿está? ¿No está? Ok. Bien.
Belkis Argentina Blanco Escobar. ¿No? ¿Tampoco está? Ok. Muy bien. Brenda Lisette Andrés Peña. ¿No? ¿Tampoco? Ok. Bueno, a Claudia Guadalupe Castaneda Gutiérrez. Tampoco. Okay. Eric Rolando Cortés Sigüenza. Tampoco. Ok. Gabriela Solíez Chavarría de Velázquez. ¿No? Pero estamos en el grupo, correcto. ¿Reconocen esos nombres? Sí, sí, claro. Oh, ok, qué bien. Me estaba preocupando ya. Ok, seguimos. Guadalupe del Carmen Hernández Romero. Presente. Ok, perfecto. ¿Prefiere entonces Guadalupe? Según lo Guadalupe. Que no. Guadalupe. Ok, excelente. Guadalupe, gracias, Guadalupe. Déjame. La polígrafo no me funciona, denme un momentito. Guadalupe. Ok, muy bien. Jorge Antonio Feliciano Rivera. Ah, perdón, me salté uno. Guadalupe Yamilet Salazar de Aguilar. Present. Ok, very good. ¿Cuál prefiere usted, Guadalupe o Yamilet? Ninguno de los dos. Lupita, dígame. Ok, de acuerdo. Ok, me parece muy bien porque ya tenemos una Guadalupe, entonces. Sí, porque es que habemos como cuatro problema. Guadalupe, no me preocupes, ahí habemos cuatro o tres, tres. Sí. Wow. Ok, de veras, no veo, sí veo una más. Pero ya va a llegar la otra. Sí, es cierto, había una Claudia Guadalupe que ya mencioné. Es cierto, ok, entonces usted le gusta Lupita. Sí, por favor. Okay, muy bien, Lupita, será. Uh-huh. Ok, Jorge Antonio, Feliciano Rivera. ¿No? No está. Ok, muy bien. Teacher. Ajá. Me es indiferente. Ah. Cualquier nombre. Ok. Jorge Antonio. Jorge Antonio. Jorge Antonio. Exacto. Okay. Cualquiera de los dos nombres está bien. Ok, entonces, Jorge o Antonio o Jorge Antonio juntos. ¿Qué prefiere? Como sea. ¿Cómo lo conocen en la clase? Jorge, normalmente. Jorge, ok. Jorge. Por Jorge mejor, porque así. Si no, si digo otro nombre, me va a decir, ¿y este quién es? ¿Verdad? ¿Quién es ese compañero? Entonces mejor utilizo el que... por el que le dicen sus compañeros. Muy bien. Ok. Laura Margarita Claros Hernández. No. No está. Laura no está. Ok. Laura se fue. Sí. Estaba pensando. Ok. Leopoldo Vladimir. Presente. Leopoldo. Ok, Leopoldo. Ok, muy bien. Leopoldo. Uh-huh. Muy bien. Lorena Patricia Rivas Galicia. Presente, Lorena. Ok, Lorena. Muy bien. Lorena. Uh-huh. Muy bien. María. Perdón. Me estoy saltando. Lucía Azucena, chicas de Claros. Presente. Ok. Lucía, ok, muy bien. Sí. Muy bien, Lucía. María Roxana Vázquez, Flores. María Roxana Vázquez Flores.
No. Hello, present. Ah, ok, very good, very good. Ok, ¿qué prefiere, María o Roxana? Ninguno de los dos. Roxy, porfa. Ok, ok, de acuerdo. Ok, Roxy. Ok, me asustan cuando dicen ninguno de los dos porque digo, ah, pues, ¿cómo le voy a decir? Pero ok, muy bien, muy bien. Ok, Patricia y Dalia Enríquez Calderón. Present, teacher. ¿Me puede decir Patty o Patricia? Patty o Patricia. Ok, bien. ¿Cómo le dicen normalmente la clase? Patty. 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 Le vamos a decir entonces. Ok, Sandra Patricia Marroquín Loais. ¿No? Repito. Sandra Patricia Marroquín Loais. ¿No? Ok. Bueno, Verónica Lucía Saldaña Ortiz de López. ¿No? Verónica Lucía Saldaña Ortiz de López. No, ok. Wendy Lizeth Martínez Pérez. Present, teacher. Ok, muy bien. ¿Qué prefiere? Wendy. Wendy, ok. Muy bien. Wendy o Liz. ¿Cómo queda? O Liz, ok, ok. ¿Cómo le dicen aquí en la clase? Más que todo Wendy me conoce. Wendy, ok, pues le vamos a decir Wendy. Le cuento, somos tocayas. Sí, mi segundo nombre también es igual, el mismo. Y se escribe igual. Ok, Yancy Guadalupe Claros Cárcamo. Yancy Guadalupe Claros Cárcamo. No está. No, ok, muy bien. No, no. Ok, bueno, entonces solo voy a repasar para ver si no me, no pude agarrar a alguien, quizás se acaba de conectar. Arminda Evelyn, Belkis Argentina, Brenda Lizeth, Claudia Guadalupe. Presente. Ah, ok. Claudia Guadalupe. Ok. ¿Le está funcionando la camarita, Claudia? ¿O? Ahorita me conecto de la máquina. De acuerdo. Solo una preguntita antes de que se vaya. ¿Prefiere Claudia o Guadalupe? Claudia. Claudia. Ok, muy bien. Ok, thank you. Eric Rolando. Present, teacher. Solo que ahorita no puedo encender la cámara, voy llegando a la clase. Pero yo voy a llegar. Ah, ya va a encender la cámara. Sí, sí, es que no he llegado a la casa, como okay. Unos 5 minutos. Ok, de acuerdo. ¿Usted prefiere Eric o Rolando? Eric, está bien. Eric, muy bien, ok. Gracias. Ok, también tengo Gabriela, Soliet. Laura Margarita. Presente. Me acabo de conectar. Ok, ok, muy bien. ¿Prefiere Laura o Margarita? Laura. Laura, ok, muy bien. Muy bien. Sandra Patricia. Verónica Lucía. Y Yancy Guadalupe. Ok, muy bien. Ok, entonces ahí está, ya hicimos la... La compañera Arminda, perdón. La compañera Arminda, escuché que le respondí, pero el micrófono lo tenía apagado. Arminda Evelyn, ahí está conectada. Arminda Evelyn, quiero ver.
Primera del listado. ¿Será que no, Arminda? Ah, Evelyn, sí, sí, Evelyn Hernández. Es que no tiene el. Okay. Evelyn, ¿usted me puede escuchar? Okay. Es que no le podíamos escuchar antes. Okay. Es que sí, me acabo de conectar. Okay. Sí. Y prefiere entonces Evelyn. Sí. No, Arminda. Mi primer nombre. Arminda. Ok, entonces prefiere que se le llame Arminda. Sí. Ok. Muy bien. ¿Cómo usted quiere? No, yo pregunto cómo usted se sienta más cómoda. ¿Ves? Sí. Esa es la idea. Sí. Ok, solo vamos a responderle aquí con los compañeros que dicen que están teniendo problemas para conectarse. Hijo. Ok, muy bien. Ok, excelente. Bueno, antes de cualquier cosa, como le decía, quisiera tomar mi tiempo para poder presentarme. Bueno, por el momento, vamos a tener esta sección en español, pues para que nos vayamos conociendo y todo. Pero sí, la idea aquí es, por supuesto, a ir aprendiendo inglés, ¿verdad? Entonces, pues vamos a tratar de mantener la clase en inglés. Sin embargo, pues, como le digo, ahorita pues vamos a hacerlo en español, ¿verdad? Para que nos vayamos conociendo un poquito mejor. Ok, déjenme contarles un poquito acerca de mí. Quiero ver, pues, bueno, mi nombre es Jessica Guerrero, como me había presentado en el grupo de WhatsApp. Quiero ver, he estado dando clases por ya un poquito más de 16 años. Vivo en San Salvador. Quiero ver, pues de hecho vivo aquí en El Salvador desde hace, quiero ver, casi 18 años, ya casi voy a cumplir 18 años. Quiero ver, ¿qué más? Pues tengo un hijo, él tiene 13 años y quiero ver. Algunas de mis cosas favoritas son, me encanta la playa. De hecho, mi sueño es un día vivir en la playa. Me encanta, bueno, mi bebida favorita es la Coca-Cola, que sé que es mala, pero me encanta. me encanta el chocolate también. a mí me encanta así como chocolate, solo chocolate, me encanta. quiero ver, mi color favorito es el morado. Quiero ver, mi música favorita es la salsa. De hecho, me encanta bailar salsa, pero también otros ritmos también, me fascina. Me encanta bailar, teacher, salsa. ¿Perdón? Me encanta bailar salsa. Me encanta bailar salsa, pero me encanta bailar salsa no sé si ustedes conocen una salsa que se llama salsa brava o salsa... Salsa caleña. Ajá, es correcto.
Esa salsa es buenísima. Sí, oh, entonces, porque vale. Realmente, para serles sinceros, no me gusta mucho como la salsa romántica. Me aburre un poquito la salsa romántica, pero... A mí me encantan las tres. La salsa caleña. Me encanta bailar. Con mi esposo bailamos las tres. Bailamos merengue, bachata. Excelente, muy bien, sí. Entonces, a mí me encantan todos. Bueno, de hecho, me encantan todos los ritmos. Pero la salsa caleña es bastante fuerte. Sí, correcto. De hecho, mi grupo favorito es la Sonora Carruseles. ¿Nunca has escuchado la Sonora Carruseles? Ah, bueno, buenísimos, buenísimos. Quiero ver qué más. Quiero ver qué más. Mi comida favorita es la griega. ¿Qué más les puedo contar de mí? Me encanta hacer ejercicio también. Así que eso es un poquito acerca de mí. No sé si tienen alguna pregunta que quieran hacerme. Además de la de la salsa. Me identifico con su salsa, me encanta. Ah, ok, pues sí, somos dos. Pero sí baila salsa, sí, así caleña, creo que no necesita el ejercicio. Sí, no, le voy a ser muy honesta, la salsa caleña todavía no la manejo. Es un trabajo de pies increíble, realmente. Sí. Sí, es otro nivel. Sí. Ok, ¿alguna otra pregunta? Quería preguntarle si va a ser grupo de WhatsApp o ya lo hice. Hay un grupo de WhatsApp. ¿Todavía no se ha unido? Pues no me han mandado nada. Solo me mandaron un link donde está, aparece su nombre, quién es la persona que te va a estar, pero no es un grupo así que usted lo haya creado. Ahí mismo está. Ahí mismo. Sí. En el correo que usted recibió debería de haber varios enlaces. Entonces, yo le recomiendo que lo haga desde su celular, es más fácil. Se lo hace directamente con su celular. Pero también se puede hacer la computadora. Sí, no, ya estuvo, gracias. Okay. You're welcome. ¿Alguna otra pregunta que tenga? Teacher no tiene paciencia, porque... Porque sí. Por supuesto que les voy a tener paciencia, pero también necesito que ustedes se me pongan las pilas, ¿verdad? O sea, las dos cositas. Tanto yo les tengo paciencia como ustedes también se ponen las pilas. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Les parece? Yes. Sí. Ok, muy bien. Trato hecho entonces. Brenda, ¿tiene usted alguna preguntita? Hola, teacher. Es que no me podía conectar. No me agarraba el inter y no sé si ya pasó lista. La tardista. Sí, Brenda, ya pasó lista. Una pregunta. ¿A usted le gusta que le digan Brenda o Lisette? Brendita, le dicen. Ah, Brendita. Wow, aquí es bastante. Wow, aquí hay bastantes diminutivos, ya veo. Muy bien, excelente. Ok. ¿Alguna otra pregunta que tengan? No. ¿No? Ok, muy bien. Ok, sí, por supuesto que les voy a tener paciencia, ¿verdad? Al fin y al cabo, ese es mi trabajo, ¿verdad? Para poder ayudarles. En lo que ustedes necesitan, no me tengan pena de hacer preguntas, porque las preguntas son lo que van a hacer que ustedes avancen. Si ustedes no hacen preguntas, se van a quedar con las dudas siempre y siempre van a ir cometiendo los mismos errores y no van a ir avanzando. Entonces no tengan pena, no se preocupen de que, ay, qué van a decir mis compañeros, que esto ya debería de saberlo, que la teacher se va a enojar, etcétera. No tengan pena de eso, porque al fin y al cabo, el que va a ser beneficiado es usted, ¿verdad? Si usted hace la pregunta, obtiene la respuesta y pues puede avanzar, pero si usted no hace la pregunta, se queda con la duda y entonces al final
¿Sí? No podemos, vamos a seguir cometiendo esos mismos errores, ¿verdad? Entonces, y les, otra cosa, les aseguro de que en algún momento algún compañero, de hecho, se va a alegrar que usted haya hecho esa pregunta, porque quizás él mismo tenía esa pregunta. Así es de que no se preocupen, no tengan pena de hacer preguntas. Me encanta que me hagan preguntas, me fascina porque eso significa que están prestando atención y me da la oportunidad de saber cuáles son los puntos en que tengo que aclarar, ir más despacio, ¿verdad? Pero si ustedes no dicen nada, entonces yo simplemente voy a suponer de que lo entendieron y seguimos adelante. Y puede ser que se me queden atrás. Entonces, por favor, hagan todas las preguntas que quieran. Pero sí, como les decía, eso sí que quiero que se me pongan las pilas también, ¿verdad? Porque de eso se trata también, ¿verdad? Cuando uno va aprendiendo cualquier cosa, idioma, lo que sea, realmente se necesita ponerle corazón, ¿verdad? Para realmente aprender. Entonces, ustedes también, yo sé que yo estoy segura que ustedes van a hacerlo excelente, ¿verdad? Pero solo un recordatorio, ¿verdad? Que pongamos ahí el empeño, ¿verdad? Que se requiere para aprender algo nuevo. Esto no es una pastita que se puede tomar y automáticamente ya aprendimos el idioma, ¿no? ¿Verdad? Hay que ponerle mucho esmero y van a ver que cuando, si lo hacen y con constancia, van a ir haciéndolo excelente, ¿ok? Ahora, les digo de antemano, les voy a comentar de antemano porque no quiero que nadie se me frustre hasta el punto de decir, no, yo aquí llego y todo, ¿verdad? Entonces les digo de antemano, al principio, los primeros días de clase puede ser que les cueste un poquito más de lo normal. Y les voy a explicar por qué. Bueno, además de que hemos hecho como una pequeña pausa, ¿verdad? Pedagógica en que pues no hemos tenido clase. Además de eso, también puede ser que el acento que escuchen, puede ser un poco diferente de lo que ustedes están acostumbrados, ¿verdad? Pues mi acento es un acento nativo, entonces puede ser que se frustren por eso, ¿verdad? Porque digan, ¿sabes cómo? No entiendo, ¿verdad? Pero no se preocupe. El oído, la mente es increíble y puede absorber muchas cosas. Simplemente es cuestión de entrenar esa mente, ¿verdad? Ese oído. Entonces, le digo, puede ser que el principio, puede ser que no, ¿verdad? Pero puede ser que en un principio, o sea, se frustre un poquito, pero no se preocupe que eso no va a durar para siempre. Y ya con el tiempo, quizás en la segunda semana, usted ya le vaya agarrando, ¿verdad? Y otra cosa, necesito que ustedes me... necesitamos tener mucha comunicación acá porque como es mi idioma nativo, entonces voy a tender a hablar un poquito más rápido de lo que quizás ustedes estén acostumbrados. Entonces, ese va a ser como mi naturaleza, ¿verdad? Entonces, yo necesito que ustedes digan, teacher, please repeat, o teacher, please slow down, ¿verdad? Y entonces, pues yo voy a saber de que ustedes necesitan que les vuelva a explicar algo, que lo repita y todo, y no hay ningún inconveniente con eso. Como le dije anteriormente, no tengan pena de preguntar, ¿ok? Porque para eso estoy aquí, ¿ok? ¿Tienen ustedes alguna preguntita? Tal vez una pregunta anteriormente, ¿en qué país vivía usted antes de venir acá? Ah, ¿en inglés nativo? En Canadá. Ah, Canadá. Uh-huh. Gracias. Uh-huh. ¿Alguna otra cosita que quieran preguntar? Es diferente ese inglés de Canadá, ¿verdad? Bueno, tendremos que ir aprendiendo. Ah, sí, pero, ok, mire, yo les estoy diciendo eso solo para que mentalmente vayan preparados, pero no es para intimidarlos.
¿verdad? Así que no piensen eso, simplemente les digo de que puede ser que al principio se sienta un poquito, bueno, ¿qué pasa? ¿Verdad? Aquí, ¿verdad? Y es por eso, ¿verdad? Se lo digo de antemano, pero les garantizo de que después ya al final van a ir ya su oído bien acostumbrado y va a ser mejor para ustedes, porque así se van a ir acostumbrando a diferentes acentos, ¿verdad? Acuérdense que, pues, ustedes, me imagino que ustedes quieren aprender inglés para utilizarlos en diferentes facetas, ¿verdad? Como, no sé si algunos quieren, cómo se va a comunicarse con clientes en su trabajo, ¿verdad? Y tal vez los clientes son de diferentes partes del mundo. O puede ser que algunos de ustedes vayan a irse a estudiar a otro país, o van a ir a trabajar y vivir a otro país. Entonces, eso significa que se van a tener que exponer a muchas diferentes personas y no todas las personas van a hablar como el inglés que ustedes están acostumbrados, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que nos acostumbremos a diferentes acentos. Pero como les digo, yo les voy a tener paciencia. Ustedes quieren que les expliquen una y otra vez, yo les explico una y otra vez. No hay problema. ¿Ok? ¿Estamos o tienen alguna preguntita, duda, inquietud, sugerencia, etcétera, etcétera? ¿No? Teacher. Uh-huh. Mucho gusto, teacher, y bienvenida. Es, yo solamente tengo una sugerencia quizás para todo el equipo, ¿verdad? Yo creo que ya nos conocemos la mayoría, y es que tal vez que cuando no nos toque participar, que apaguemos el micrófono, ¿verdad? Y que, porque a veces se escucha interferencia y eso hace que, pues, interrumpamos la clase. Entonces, tal vez ahí, cuando no nos toque participar, que tengamos el micrófono apagado, y pues cuando queramos decir algo, pues lo encendamos. Esa es la única sugerencia. Gracias por su sugerencia y pues apoyo, ¿verdad? La idea definitivamente va a ser muy útil para todos, para poder disfrutar de la clase y entenderla al máximo, para que tengamos cuidados ahí con nuestros micrófonos. De hecho, vamos a hablar de eso en un momentito, ¿verdad? Porque vamos a ver la presentación de PowerPoint que siempre revisamos el primer día de clase. Pero, ¿alguna otra cosita que quieren ustedes agregar? ¿No? Ok, muy bien. Entonces, empezaremos ahí con la presentación de PowerPoint. Como les decía, esta es la presentación que siempre tenemos que darles, presentárselos el primer día de clase. Así que déjenme presentarlos solo un momento, denme ya. Y ustedes díganme por favor si logran ver la pantalla. ¿Sí? ¿No? No. ¿Todavía no? No se ve. Hoy sí. Hoy sí, ok, muy bien. Sí. Excelente, ok. Entonces, este es Course English for Work Program, Basic Module 2. Jessica Lizette Guerrero de Landaverde is your facilitator. Ok, empecemos, bueno, un poquito acerca de mí. Pues, soy profesora en idioma inglés. La formación académica, tenemos la certificado del International Baccalaureate Certificate from Geneva, Switzerland. Algunos de los cursos que he tomado, el Principle of Writing English, una conferencia didáctica para profesores y didáctica para la planificación y facilitación del idioma inglés. También nos hemos especializado con el American Inspiration Tools to Teach y to Learn for Pleasure.
algunas de mis experiencias laborales. He servido como facilitadora en ProLingua Institute, facilitadora en Instituto Especializado de Nivel Superior, facilitadora en Centro Cultural Centroamericano, profesora de inglés en Colegio Euroamericano 2000 y profesora de inglés en Colegio Salvadoreño Inglés. Estas son algunas de las cosas que hemos podido tener la oportunidad de hacer. Bueno, ahora que ya vieron eso, hablemos acerca del requerimientos. Bueno, empezamos. Una de las cosas que es muy importante es que nos conectemos a la plataforma con nuestro nombre completo. ¿Okay? ¿Qué significa nombre completo? Significa de que vamos a ingresar con primer nombre, el segundo nombre, si es que tenemos, su apellido y su segundo apellido también se tiene, y si tiene apellido de casada, también apellido de casada. Por ejemplo, solo porque pues aquí la primera que veo es la compañera aquí, Lucía Azucena Chicas de Claros. Entonces, ahí tiene su nombre completo. Tiene su primer nombre, Lucía, su segundo nombre, Azucena, su primer apellido, Chicas, y el apellido de casada, que es de Claros. Debe de estar puesto su nombre exactamente como aparece en el DUI. Aunque tal vez a usted no le guste todo su nombre completo, pero debe de ponerse así. ¿Por qué razón? Es porque el INSAFOR de ellos hacen auditoría, ¿verdad? De repente se metan de la nada y ellos necesitan asegurarse, ¿verdad? Que usted esté conectado y quién realmente es usted. También cuando usted lleva el control para ver quiénes están conectando, también necesitamos saber que sí es su nombre completo. Entonces, por eso es de que les pedimos que todos ustedes pongan su nombre completo. He podido observar que en algunos casos no lo tienen el nombre completo, en otros casos han puesto como su, ¿cuál es la palabra? Como su apodo, digamos, ¿verdad? O su nombre diminutivo. Entonces, en ese caso, pueden ustedes hacer el cambio. ¿Cómo lo hacen? Bueno, ustedes van a ver que cuando ustedes están viendo su pantalla, van a ver el cuadrito donde aparece su nombre y su video, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ver, ¿verdad? El cuadrito donde aparece su video. Entonces, en ese cuadrito, si usted pone el cursor ahora sobre ese cuadrito, usted va a ver unos tres puntitos. No sé si lo logran ver. Si lo logran ver, esos tres puntitos, entonces usted le hace clic, ¿verdad? Clic a izquierda, ¿sí? Ahí como en a la mitad, bueno, se abre como una pestaña, ¿verdad? Y a la mitad, digamos, aparece uno que dice, bueno, depende cómo se lo tenga el Zoom. Si lo tiene en inglés, dice rename. Y si lo tiene en español, creo que dice como renombrar, creo que se llama. Entonces viene usted, le hace clic ahí y ya le abre ahí el espacio para que usted pueda cambiarse el nombre. Entonces, si ustedes podrían hacer eso ahorita, les agradecería bastante para que no tengamos ahí ningún inconveniente. Y en el caso de los oyentes, aunque creo que, si no me equivoco, en esta clase no existen oyentes, pero siempre es bueno saberlo por si acaso en un futuro les llega a tocar estar como en calidad de oyente. Entonces, en ese caso, en paréntesis, hay que agregarle la palabra oyente al final de su nombre. Entonces, por ejemplo, si fuera mi nombre, yo le tendría que poner Jessica Lizeth Guerrero de Landeverde y después entre paréntesis, oyente. ¿Verdad? Entonces, eso es importante que así pongamos el nombre para que también podamos estar, poder tener ahí bien identificados quiénes son los que se están conectando. ¿Verdad? Esa es la idea. Ahora, otra cosa, esto es algo que yo sé que no, a veces no es tan
conveniente, digamos, pero es un requisito no de inglés corporativo, sino que de INSAFOR, que es que la cámara debe estar encendida durante toda la sesión. Entonces, yo sé que, como digo, yo sé que a veces es inconveniente, ¿verdad? Porque, qué sé yo, a veces tal vez no estamos en el lugar más adecuado, ¿verdad? Tal vez hay bastantes personas atrás y muchos distractores. Yo lo que le sugiero es de que pueda hacer lo mejor posible para ponerse en un lugar donde esté usted más privado, ¿verdad? Entre más usted pueda, ¿verdad? Porque yo sé que no es siempre tan fácil, ¿verdad? Pero hasta donde se pueda, ¿verdad? Póngase en un lugar donde se puede usted estar un poco más privado. Y otra cosa también, Zoom tiene también la opción en muchos casos de ponerle como el fondo, así como para, bueno, como borroso, ¿verdad? Un fondo borroso. Si usted quiere, por ejemplo, mantener la privacidad de su casa, ¿verdad? De su familia, ¿verdad? Eso es entendible. Entonces también puede hacer eso. Pero en sí lo que necesitamos es que la cámara esté encendida para que podamos ver su carita. Acuérdense que, como les dije anteriormente, INSAFOR entra a las clases y monitorea y necesita... Y bueno, no solamente porque entran a la clase, sino que porque ellos también, cuando ya se sube el video a la plataforma, ellos lo revisan el día siguiente y tienen que ver que las personas que están inscritas en el programa realmente están conectándose. Por eso es de que es importante que usted ponga su cámara, porque así podemos decir, sí, fulanito estaba conectado. No era que solo se conectó y fue así como un fantasma, ¿verdad? Que no sabemos qué pasó con él, ¿verdad? No, sino que sabemos que ahí estaba usted recibiendo la clase. También asegúrense de minimizar el sonido ambiental lo más posible, lo que hablábamos anteriormente con los micrófonos, ¿verdad? Tratemos de hasta donde se pueda mantener los micrófonos cerrados, y si es posible también pueden utilizar auriculares para que se les haga más fácil si eso es algo conveniente para ustedes. Y por último, participación activa. Esto es muy importante. Acuérdense que estamos aprendiendo un idioma y la única forma de aprender el idioma es practicándolo. Por eso es que usted necesita tener una participación activa. Así que aunque pues tal vez su personalidad sea de estar callado, ¿verdad? Y tímido, créanme que yo lo entiendo. No, muchos no me creen, pero yo realmente soy una persona bastante tímida. Entonces yo entiendo eso, pero hay momentos en que tenemos que desprendernos de esa timidez para poder ir avanzando, ¿verdad? Entonces tratemos hasta donde se pueda participar activamente. Seguimos ahora con la asistencia. La asistencia, para empezar, pedimos una asistencia del 100% de la clase. No exactamente inglés corporativo, sino que INSAFOR, ¿verdad? Que pide que usted esté conectado cuanto usted pueda, ¿verdad? 100% de la clase. La asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también al cumplir con la clase completa. ¿Qué significa eso? Que usted no simplemente se puede conectar al momento que tomamos asistencia, es decir, present teacher, y después se desconecta. No es así, ¿verdad? Usted tiene que estar conectado durante toda la clase, no solamente porque es un requisito, sino que porque al fin y al cabo así es como usted va a aprender. Y la asistencia se toma en 3 ocasiones a las 8, 9 y 9.55, ¿verdad? Pero como les digo, esos no son los únicos momentos en que deben estar conectados. Y otra cosa, si ya pasamos la lista, pues ya pasamos la lista, ¿verdad? Así que simplemente se espera para el siguiente vez que lo tenemos, ¿verdad? Entonces, no se preocupen por estar diciendo, teacher, aquí estoy yo, ¿verdad? Si ya pasó la clase, ¿verdad? Perdón, la lista. Muy bien. Se tomará como válida al escuchar el participante decir present o presente y
tener cámara encendida. Eso significa de que todos tenemos que no solamente decir, teacher, aquí estoy, present, sino que tienen que también tener la cámara encendida porque, pues, ¿cómo sabemos de que la persona que está recibiendo la clase es la que dijo que estaba presente? Si no hay cámara encendida. Entonces, por eso es de que necesitamos saber, ¿verdad? Para poder confirmar que realmente ahí está usted. Ahora, sesiones de uno a uno están disponibles. Ya les mandé, de hecho, en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? La programación. Cada participante será asignado 10 minutos al finalizar cada clase para aclarar dudas con su facilitador. ¿Qué clase de dudas? Cualquier clase de dudas. No tiene que ser solo de la clase, no tiene que ser solo del curso. Cualquier duda que usted tenga, puede ser que usted estaba estudiando algo durante la semana, no lo entendió, puede usted utilizar ese momento para preguntar. Puede ser que usted quiera aclaración acerca de un tema, de alguna expresión, alguna nueva palabra que ha escuchado, etcétera, etcétera. Al fin y al cabo, están aprendiendo un nuevo idioma, por supuesto que van a haber miles de preguntas, estoy segura. Entonces, como ustedes ya tienen el programa, ustedes pueden ir pensando en qué cosas quisieran hablar en el día que les toca su sesión. Y si yo les sugiero que puedan llevar como un registro, ¿verdad? A veces se nos ocurre alguna pregunta a mitad del día y si no lo escribimos, se nos olvida para el final del día. Entonces, escríbanlo y después podemos nosotros regresar a hacer esas preguntitas. Por supuesto, también existe el grupo de WhatsApp, también que pueden hacer preguntas si ustedes quieran. Y también, por último, aunque pues lamento tener que informar eso, pero no hay permisos disponibles. ¿Qué significa eso? Que lastimosamente yo no tengo la autorización para decirles, no se preocupe, está bien, puede faltar ese día. Yo sé que a veces sucede en alguna que otra cosita, ¿verdad? Alguna cosa de fuerza mayor. Lastimosamente, aunque yo lo puedo entender, pero no tengo la autorización para poder decir, sí, no se preocupe, conéctese hasta mañana o pasado. Entonces, pero sí, les agradecería que me avisen, ¿verdad? Aunque sea que no es que, digamos que yo les pueda decir, sí, pueden faltar, pero me pueden avisar para que yo pueda tomar una nota y ponerle esa nota en la asistencia, fulanito, menganita, no puedo asistir por esta razón. Por lo menos sabemos que no es porque usted se desinteresó, ya no quiso estar en clase, sino que porque había una cosa de fuerza mayor, ¿verdad? ¿Ok? ¿Alguna preguntita sobre esto hasta el momento? Ok, bien. Sigamos entonces. Teacher, yo tengo una pregunta. Sí. Ahí levanté la mano, pero no me vi. Perdón. Es que con pantalla completa no logro ver a todos de una sola vez. Pero sí, dígame, cuénteme. Perfecto. Buenas noches, mucho gusto. Buenas noches. Sí, fíjese que yo tengo una pregunta con respecto a lo que dijo de la asignación de los 10 minutos. Ajá. Como yo me acabo de unir al grupo, entonces no tengo la lista, la programación, de qué día me toca, algo así. Bien, entonces hagamos una cosa. ¿Por qué no nos aseguramos de que todos los que están conectados ahorita se estén en el grupo de WhatsApp? Les doy hasta el finalizar la clase para que ustedes se unan. Si hay alguien que tenga algún problema, me lo deja saber. Si alguien tiene un problema para unirse, me lo deja saber. Para que así, después de la clase, yo vuelvo a mandar la programación. Porque no quisiera estar mandando ahorita programación y quizás otro tampoco se ha agregado y entonces vamos a tener que nuevamente mandarlo, ¿verdad? Entonces mejor voy a esperar hasta que todos o la gran mayoría
se hayan unido al grupo y lo mando. ¿Se le parece bien esa idea, Eric? Perfecto, está bien, teacher, thank you. Ok, muy bien, excelente. Sí, perdón, yo tampoco tengo esa lista, ¿no? Porque como hoy me uní al grupo. Ok, no se preocupe, no hay problema, porque como le digo, si usted ya se unió al grupo de WhatsApp. Sí. Ah, pues sí, no hay problema. Entonces, después, al finalizar la clase, yo les mando la programación. Teacher, tal vez ahí en el grupo, en el listado que nos envió, una compañera aparece dos veces, Arminda Evelyn, que le toca el día de hoy y aparece también el 29 de noviembre. Sí, es correcto. La razón es muy sencilla. Porque tenemos 20 días de clase. Pero solo tenemos 19 alumnos. Entonces, una persona siempre iba a tener que repetirse. Ah, ok. Ah, bueno. Pero, por esa razón, ¿verdad? Sí, ah, bueno. Pero si la compañera, la compañera Arminda Evelyn no quiere hacer uso de esos dos días, pues también lo puede donar, ¿verdad? Ese espacio, ¿verdad? Se lo puede ceder a otra persona, ¿verdad? Y acuérdense también que eso también está, esa idea está también disponible, ¿verdad? De que si ustedes no pueden quedarse el día que les toca, usted puede hacer cambio, ¿verdad? Con algún compañero y después cuando otro compañero no pueda, ¿verdad? O no esté, porque a veces sucede eso de que le toca el compañero pero no está ese día en clase. Entonces usted puede quedarse. Siempre podemos hacer arreglos, ¿verdad? Para cambiar, ¿verdad? Siempre y cuando pues esté disponible ese ¿cómo se llama? Ese día. De tiempo. Uh-huh. ¿Ok? ¿Alguna preguntita? ¿Otra cosa más que quieras preguntar hasta el momento acerca de esto? Todo bien, creo. Ok, muy bien. Sigamos entonces. Tareas y evaluaciones. Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. O sea, en pocas palabras, para poder, un requisito que pide INSAPOR, porque acuérdense que esto es como, en muy pocas palabras, esto es una beca, ¿verdad? INSAPOR les está dando una beca, porque le está, pues, prácticamente se le está pagando por estudiar, ¿verdad? Ustedes no se han tenido que preocupar por pagar nada por este curso, tampoco su empresa, el que está pagando es INSAFOR. Entonces, ellos han decidido de que para que usted mantenga esa beca, así como cualquier otra beca que usted pueda obtener, tiene requisitos, entonces ellos dicen, usted tiene que alcanzar un 80% en promedio de las tareas y evaluaciones. ¿Dónde es que se hacemos las tareas y evaluaciones? Plataforma. En la plataforma, correcto. Entonces usted tiene que asegurarse de hacer el 80%. Alcanzar 80% no es nada difícil. Por si acaso alguien estaba preguntándose eso, no es nada difícil. ¿Por qué razón? Porque usted puede seguir intentando y intentando y intentando una y otra vez un ejercicio hasta que tenga un 100% y la plataforma le va a dar el 100%. O sea, solo porque usted lo tuvo mal la primera vez, no significa que hasta ahí llegó. Usted puede seguirlo intentando y tampoco le resta puntos cada vez que se intenta. Le toma la mejor nota. Entonces, si usted su mejor nota fue 100, pues es lo que obtiene. Entonces, realmente obtener un 80% no es nada difícil con solo que usted esté así al tanto de hacer sus tareas y evaluaciones. ¿Ok? Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Entonces usted va a encontrar el video de la clase y después la tarea. El otro el video del siguiente día y después la tarea. Y así sucesivamente. Va, entonces justo es después de cada clase.
Las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que este registro es enviado a INSAFOR semanalmente. Ok, eso significa que hoy empezamos curso el lunes. Ustedes tienen toda esta semana para completar la unidad 1. Tiene el viernes hasta la medianoche. Yo el sábado, a primera hora, estoy mandando el reporte para INSAFOR. El reporte contiene su nota hasta ese momento. Y eso va a ser para todos los... Ah, no, perdón. Me equivoco. Me he equivocado y por una razón específica. Porque no vamos a... la fecha no va a ser para el viernes. Va a ser para el lunes. ¿Alguien sabe por qué? Por el asueto de mañana. Exacto. Si ustedes se acuerdan, mañana es asueto y por lo tanto no vamos a tener clase. Por lo tanto, vamos a tener los 5 días completos para completar la plataforma. Eso significa que vamos a tener lunes, miércoles, jueves, viernes y lunes. Entonces, el lunes por la noche debe de ser completo. Y ya entonces yo estaría mandando la actualización de el reporte, me ha dicho, de las notas el martes por la mañana. Entonces, ustedes tienen que asegurarse de completarlo antes. Y pues yo creo que no está tan difícil porque van a tener todo un fin de semana para hacerlo. ¿Alguna preguntita sobre eso? Ok, bueno, siguiente punto. La fecha límite para terminar el examen medio, o también conocido como el midterm, es el lunes 15 de noviembre antes de la medianoche. Ese es, nuevamente, como digo, como vamos a estar de ir de 5 en 5, entonces va a ser el lunes, ¿verdad? El lunes 15 de noviembre, para esa fecha debe de tener ya terminado la unidad 1, la unidad 2, y el midterm. Son tres cosas que tienen que haber terminado para el 15 de noviembre. Now, ahora, la fecha límite para terminar el examen final, también llamado el final exam, es el lunes 29 de noviembre antes de la medianoche. Ese es el último día que termina el curso. Ahí termina todo. El lunes 29 de noviembre. Y debe estar todo completo. Cuando le digo todo, es todo. Es la unidad 1, 2, 3, 4, el midterm y el final. Son 6 cosas. Y por cierto, les comento que es de suma importancia que ustedes terminen el final exam porque es la parte que tiene la mayor ponderación. Entonces, usted puede incluso haberse perdido quizás una tarea, no hay tanto problema, pero una evaluación de examen final, si usted se pierde eso, no pasa. Así de sencillo, no le da la nota. Entonces, eso es muy importante que lo complete, el final exam. Y por último, el manual puede ser descargado en la plataforma. No se utiliza materiales de terceros en ninguna sesión. Entonces, usted puede, en la plataforma, ahí está el manual. También se ha mandado en el grupo de WhatsApp para aquellos que lo quieran tener ahí en su WhatsApp. Y acordarse que no utilizamos ese material de terceros. ¿Ok? ¿Preguntas al momento? ¿Ok? No hay. No hay. Ok, muy bien. Y por último, la utilización de la plataforma Zoom. Hemos hablado un poquito sobre esto. El botón silencio o mute debe estar encendido en todo momento, con la excepción de que si usted va a estar participando, por supuesto, ¿verdad? Si usted va a participar, entonces por supuesto que debe de tener el botón encendido, ¿verdad? Pero de lo contrario, solo que usted deje de participar, viene y lo apaga inmediatamente, ¿ok? Porque resulta que si no, se filtran otros sonidos y al final no podemos entendernos, no podemos escuchar nada. Entonces, por eso es de que importante que usted tenga mucho cuidado con eso.
cámaras, como ya hemos hablado un poquito de eso, deben estar encendidas. Es así, o sea, el botón de mute debe estar encendido por la mayor parte del tiempo y la cámara también debe estar abierta, ¿ok? Y pues yo creo que todos saben cómo abrir su cámara, ¿verdad? Yo me imagino que sí, ¿verdad? Porque no es la primera vez que está en este curso. Y pues hacemos chat, ¿verdad? En el chat de Zoom podemos compartir diferentes cosas. A mí me gusta utilizar el chat para, por ejemplo, si a veces estamos leyendo algo, yo les digo, ¿hay alguna palabra que ustedes no sepan pronunciar? Y pues obviamente como no saben pronunciarla, difícilmente me van a decir, teacher, que es, ¿cómo se dice tal cosa? Entonces yo les digo, o sea, utilicen el chat, escriban la palabra y yo les diré cómo se pronuncia, ¿verdad? O alguna palabra nueva, ¿verdad? Y a veces también lo utilizamos para hacer diferentes juegos. No sé si alguna persona tiene preguntas sobre el chat, si no están seguros cómo utilizarlo. Ok, bien. Y por último, bueno, últimas dos cosas. Vamos a estar utilizando el breakout rooms, que son como, digamos, grupos reducidos, ¿verdad? Donde yo les puedo mandar a hacer trabajo en equipo o trabajo en pareja para que ustedes puedan tener más oportunidad de poder hablar, ¿verdad? Pero, ojo con esto, a veces pasa X cosa. Puede ser que usted no entendió las instrucciones, puede ser que usted se unió al grupo, pero usted está solito porque su compañero se desapareció, se le tuvo problemas con el internet, etcétera, etcétera. Entonces usted, hay un botón en el breakout room que dice ask for help, o piden ayuda. Entonces, si usted aprieta ese botón, a mí me llega la notificación y entonces a mí me dice, ok, fulanito está pidiendo ayuda. Entonces yo puedo ir me puedo unir a su grupo para poder responderle cualquier pregunta que usted tenga. ¿Ok? Así que por favor no se queden ahí como, miren, yo no tengo pareja, y ya no hice el ejercicio porque como no tengo pareja, y ya pasó como 10, 15 minutos y usted nunca mencionó nada, ¿verdad? O sea, yo diría que si usted ha pasado un minuto y su compañero no se ha conectado, pida ayuda, porque muy probablemente si no se ha conectado un minuto es porque algo haya pasado a su compañero, ¿verdad? O tienen alguna inquietud, pregunten inmediatamente, no esperen hasta que ya se haya terminado el tiempo de hacer la actividad. ¿Ok? ¿Alguna preguntita sobre eso? Teacher, ¿puede repetir eso de la ayuda? Sí, claro. Ok. ¿A dónde está el botoncito? No sé, porque a mí ya me ha pasado. Ok, el botoncito lo va a encontrar en la barra de herramientas. Ahí mismo donde a usted le aparece la barra de herramienta para el micrófono, para la cámara, ahí mismo le va a aparecer la opción, va a decir ask for help, o si lo tiene en español, pida ayuda, creo que dice algo así. Ok, pero no es que ahorita no le va a aparecer porque no estamos en un grupo reducido. Eso solamente sucede cuando yo los mando a los grupos reducidos. Y cualquier persona del grupo puede pedir ayuda. Si digamos hay tres en el grupo, cualquiera de ustedes tres pueden pedir ayuda. No sé si me explico o hay algún... Sí, perfecto. Thank you, teacher. Muy bien. ¿Alguna otra preguntita que tengan? Todo claro, teacher. Ok, muy bien. Bueno, y cualquier preguntita, sugerencia, duda, lo que sea que les venga a la mente que quieran ustedes expresar, no duden en hacerlo, porque para eso estamos. ¿Ok?
Y quiero ver, bueno, entonces ya nos pasamos ahí de las 9 de la noche, perdón. Entonces, hagamos la, el, nuevamente tomemos la asistencia. Arminda. Presente, teacher. Ok, very good. Belkis, Argentina. Ok. Brenda. Presente. Presente. Okay. Creo que era Claudia. Claudia. Presente. Claudia. Ok, muy bien, excelente, gracias. Eric, Rolando. Eric, ¿verdad? Presente, teacher. Ok, muy bien. Eric me dijo, ¿verdad? Que le gustaba. Sí, Eric, sí. Ok, muy bien. Gabriela Solier. Gabriela Solier. No. Ok. Guadalupe. Presente, teacher. Ok, muy bien. Ok. Tal vez Guadalupe me pueda ayudar ahí con su nombre. ¿Se acuerda de que le mencionaba ahí como para poder Lo dejo solo como Guadalupe. Héctor, no, Hernández. Ponga su nombre completo, así como aparece en su, o sea, en el, su caso tendría que poner Guadalupe del Carmen. Guadalupe del Carmen Hernández Romero. Sé que es largo, pero okay. Hay que ponerlo, así como okay. Lo pide. Ok. Ok, gracias. Lupita. Presente. Ok, muy bien. Jorge. Presente, teacher. Ok, very good. Leopoldo. Presente. Ok, very good. Lorena. Presente, teacher. Ok, very good. Lucía. Lucía. No. Presente. Tenía apagado el micrófono. Roxy. Present, teacher. Ok, very good. Patty. Present, teacher. Ok, thank you, Patty. Quiero ver. Sandra Patricia. Sandra Patricia. Ok. Verónica Lucía. Ok. Wendy. Presente, teacher. Ok, very good. Y Yancy Guadalupe. Yancy Guadalupe. Ok, muy bien. No me mencionó mi teacher. No la mencioné. Ay, disculpe. No. I'm so sorry. A ver, Laura. ¿Por qué no la mencionas? No sé. Ok, ya. Hoy sí la tengo. Ok, gracias, Laura. Ok. Ok, so now that we have done that, we are going to start with our English class, ok? We're going to go down to business. Como dice en español, manos a la obra, right? Okay, so we are going to begin with the PowerPoint. Please tell me if you can see my PowerPoint. Can you see my PowerPoint? Yes. Yes? Yeah. Okay, very good. So today we are going to be looking at simple present statements, okay? Your facilitator is Jessica Guerrero. It's the beginner 2 and it's class number 1. Okay, so first thing we're going to do is the following. We have 3 questions here. What are the 3
do on Monday. So I want you to think about what you do in your job. Don't tell me yet. Just think. What three things do you do on Monday? Like, what did you do today? Right? Today is Monday, right? So what did you do today? What thing did you do in your work? Maybe you sent emails. Maybe you wrote a report. Maybe you called the customers. Different things. What are three things that you did, you do normally every Monday? And how many times a day do you check your email? Okay, so you open your email, your Gmail, or your Outlook, or you know, your any email, or your WhatsApp. But your, when I say WhatsApp, I'm not talking about WhatsApp with your friends. I'm talking about WhatsApp for your work. Okay, so WhatsApp with your co-workers, with what's up with your boss, what's up with the clients, okay? Only that, we are only talking about work. Do we understand these two questions? ¿Entendemos esas dos preguntitas? Yes, no? Yes, no? Yeah. No? So. Okay. What question do you have? What question do you have? Do you understand this question? What are the three first things you do on Monday? So, three activities that you do every Monday. Like today is Monday, and then next Monday, and then next Monday, and next Monday. Okay, every Monday, what are the three first things that you do on Monday? We're talking about work. I send a calendar. I send a calendar on my boss. Uh-huh. Yeah. Write report or check email. Well, or anything that you do. Tres cosas que ustedes hacen los lunes. Okay. But at work, in your job, not with your friends or family, no, in your job, okay? And how many times a day do you check your email or your WhatsApp for your job? Only for your job, not with your friends or family, only for your job. How many times? One time, two times, three times, five times, 10 times, 20 times, how many? Do we understand? Yes? ¿Entendemos esas dos preguntitas? Yes, teacher. No? Yeah? Okay. Bueno, okay. Como nadie me está diciendo otra cosa, supongo que sí, que la respuesta es sí. Okay, so what we're going to do, I'm going to put you into breakout rooms. You will work in small groups. Okay, we are going to work like maybe three or four people in the group. And you're going to discuss, talk about these two questions. Okay, talk about these two questions. Is that clear? Yes. Yeah? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, wonderful. I am going to create the groups, the breakout rooms. Okay.
Okay. I'm going to give you, I say maybe 7 minutes. 7 minutes to talk about with the group. Okay. All right. Okay. Bye. I have opened the groups. You can join. Brenda, Bendita. Bendita, ¿tiene algún problema para unirse? Bendita, ¿está teniendo algún problema para unirse? ¿No? Ok. Bueno, voy a ir a ver los demás grupos. Pero nos vamos a guiar por la presentación. Sí. Ah, como le digo, es la primera vez que estoy así en sala. Porque en el primero no hacíamos algo. Sí, nosotros en el grupo pasado se presentábamos según lo que nos decía el teacher. O sea, y no sé si vamos a presentar lo que estaba presentando el teacher. Para guiarnos por lo que estábamos viendo ahí, para responder las tres preguntas. No estoy segura si he entendido. ¿Me lo puede explicar nuevamente? Como usted estaba presentando y según lo que lo entendí yo, que íbamos a contestar las tres preguntas, ¿va? Ajá. De tres actividades que hacemos en nuestro trabajo. Uh-huh. En el día de lunes. Sí. Entonces, pero para guiarnos de la pregunta, porque a ciencia cierta no recordamos cómo era la formulación de la pregunta. Las preguntas están en el grupo, ¿cómo se llama? En el manual. ¿Usted tiene el manual? No, todavía no. No tiene el manual. ¿Ustedes, y qué hay de Claudia, Arminda, tienen el manual? No lo descargué. Ok, va, ahorita lo voy a reenviar al grupo. Ok. Pero sí, yo los puedo compartir, no hay problema, yo les comparto. Solo... Pero es solo la diapositiva que estaba presentando, teacher. Sí, uh-huh. O sea, sí, es okay. La misma información. Ok, está. Uh-huh. Ahorita se lo estoy mandando nuevamente, pero se les puedo presentar sin ningún problema. Here we go. Can you see this? Yes, se ve. Okay. So those are the two questions. Okay. ¿Estamos o alguna? You have a question? Bueno, según lo que entiendo que vamos a responder esa pregunta, ¿va? La primera actividad. Esas dos preguntitas. Ok. Digamos, ¿puedo ser yo Sofía y otro Mario? No.
No, no estamos haciendo solo estas dos preguntitas. Solo las dos preguntas. Todos se van a concentrar en estas dos. Piensen solo estas dos. Por eso no les dejo mucho tiempo. Solamente estas dos preguntitas. ¿Ok? Ok. Ok, good. Voy a ir a unirme con los demás. Ok, a ver si ellos tienen preguntas. Thank you, teacher. You're welcome. Entonces sería, hello, Eric, how are you? ¿Qué? Hello. Hello. ¿Cómo vamos? Hello. Mal. Mal. ¿Mal? ¿Por qué? Why? No nos carga y no tomé screenshot para las preguntas. Ah, ok, bye. Es la... Las preguntas son las mismas que aparecen en el libro, en el manual, ¿ok? Pero, no, o sea, ustedes tienen el manual, ¿verdad? Lo acabo de... No me lo descarga, está muy pesado. Ah, ok. Bueno, se lo voy a compartir acá, ¿verdad? Pero después quizás usted pueda ver cómo lo logra descargar, ¿verdad? Para que lo tenga usted. Ok. So this is... Can you see that? Okay, so only these two questions, solo estos dos. Okay, thank you. All right. Okay. Question. Teacher. Uh-huh. A mí me cuesta un montón. Para serle sincera, yo en el primer módulo yo casi no le entendí, porque yo soy cero inglés, cero inglés. Okay. Y pues, creo que escucharla me cuesta un poquito más, así que igual estoy como que solo escuchando, pero sí estoy poniendo de mi parte porque estoy tratando de entenderle. Sí, ok. Pero para serle sincera, como que solo las estoy cachando en el aire, pero las que las estoy cachando las estoy agarrando. Eso se trata. Claro, al principio siempre es así, con un idioma... Siempre va a haber como que, ¿esto qué es, verdad? Pero la va a ir cachando en el aire y después. Teacher, pero como usted siento que ha entrado con todo. Pero lo voy a entender, teacher. Claro que lo va a entender. Yo estoy segura que lo va a entender. Como le digo, la mejor manera de poder aprender un idioma es sumergirse en el idioma. Pónganse a pensar en las personas que se van a vivir a otro país. ¿Cuánto tiempo aprenden esas personas por lo general? No bien el idioma, pero por lo menos a comunicarse. ¿En cuánto tiempo se pueden ellos comunicar? ¿Saben ustedes? No sé, que no, unos 6 meses tienen, ¿qué o menos? Quizás. No, pero más o menos entenderle unas cositas. Acuérdense que... Lo básico son 3 meses. Ajá, unos 3-6 meses quizás. Exacto, unos 3 meses. Y ya pueden tener una conversación para poder defenderse. No, que van a ser grandes expertos, ¿verdad? Pero ya en 3 meses pueden tener una conversación para defenderse sin ningún problema. ¿Pero por qué? Porque se han sumergido en el idioma. O sea, eso es, o sea, no hay otra manera de poder comunicarse si no aprenden el idioma. ¿Verdad? Entonces, por ley, tienen que hacerlo. Y eso lo podemos ver con personas de diferentes edades, ¿verdad? Diferentes antecedentes, y lo logran. Entonces, usted puede hacerlo. Sí. Usted lo puede hacer. Es muy capaz de hacerlo. Lo estoy intentando. Y lo voy a hacer. Correcto. Y lo va a lograr. Va a finalizar. Le prometo, porque a mí me está pasando. Yo estoy ahorita aprendiendo un idioma. Y sí, al principio, ¿esto qué es, verdad? O sea, me parece, simplemente son el ruido, para uno ruido. Pero con el tiempo usted va así reconociendo esta que otra palabra. Sí, ya me acordé de esto, me acordé de lo otro. Y entonces ya empieza a poner las cosas juntas. Pero tiene que
tiene que exponerse y sumergirse, ¿verdad? No, como dicen, sin miedo al éxito. ¿Ok? Yes, yes. Ok. Entonces, thank you. Right, ahorita solo quiero que me respondan esas dos preguntitas. What activity do you normally do on Mondays? And how often do you check your email? One time, two times, three times, four times, five times, 10 times, right? 20 times. How often? Email or WhatsApp? Okay, one or the other. Okay? ¿Estamos? Okay. ¿Sí? Okay. Okay. Lorena, la veo bien calladita. La estoy escuchando, la estoy prestando atención. Ok, ok, vaya, está bueno, está bueno. Ok, good. Bye. Voy a ir a ver los demás grupos. Thank you, teacher. Okay. You're welcome. Thank you. You're welcome. La anotamos. Entonces, por ejemplo, what activities. Ay, se me pasó. What activities do Brenda's do on Mondays? Entonces usted le va a contestar, por ejemplo, on Monday I check my email. On Monday I visit Glenn. Hello. Okay. ¿Logramos? Did we finish? We finished or do you need more time? More time? Perdón, yo como tengo problemas con mi internet, la verdad, me siento perdida en la clase porque se me va el internet y se me desconecta y no sé, cuando vuelvo no sé qué están haciendo. Sí, yo sé que es difícil ahí con la tecnología, ¿verdad? Que a veces nos colabora y a veces no, ¿verdad? Sí, lo entiendo, pero lo importante es que hagas un mejor esfuerzo, ¿verdad? Y que no se dé por vencida, sígase conectando, ¿verdad? Que le va a dar fruto, ¿verdad? Solamente que hay que ser constantes. Ok. ¿Verdad que mañana la presentación de ahora para entender lo que se ha hecho? Ajá, en la plataforma. En la plataforma, sí, vamos a tener. ¿Queda grabada? Sí, correcto, se está grabando. Y la voy a subir mañana para que ustedes ya lo tengan mañana ahí la clase y ustedes pueden repasar. Uh-huh. Ok. Creo que la voy a terminar la clase. ¿Perdón? No le escuché. No, que voy a ver mañana la clase para entenderte. Ok, muy bien. Excelente, excelente. Me parece muy bien. Ok. Listo. Ok, are we finished? Or do you need more time? More time? More time? ¿Más tiempo? More time? No. Teacher, en la pregunta estábamos con las compañeras que, o sea, tres actividades del día lunes, pero como las actividades, por ejemplo, en mi caso son actividades como rutinarias, va todos los días lo mismo, en mi trabajo lo mismo. O sea, no hay actividades así como, excepto a veces que hacen la reunión de los días lunes. Ok. Pero las mismas actividades hacemos casi todos los lunes. No problem. That's good. That's good. Mm-hmm. Okay. Are we finished? ¿O necesita más tiempo? ¿Sí? We finished? Solo dígame sí o no, ¿verdad? Para que yo tenga una idea, porque si no, no. Sería no. Bueno que nos diera otros minutillos. More time? Yes. More time? ¿Más tiempo? Yes. Yes. Sí. Yes. Okay. Yes. Okay. 5 minutes? Yes. Yes, five yes. minutes? Yes. Yes. Okay.
5 minutes. Ok, bye. Los voy a regresar entonces a sus grupitos. Ok. Ok, vaya, los he mandado de vuelta. Lorena, Guadalupe. Okay. Y al final que el cierre atender a los usuarios, a los clientes. Okay. How do you say atender a los clientes in English? Attend customer. We actually say assist. Assist. Assist customers. Assist customers. Mm-hmm. Correct. This customers. Y una pregunta. ¿Aperturar caja? ¿Caja de una cajera, o sea, que cobra y todo. Ah, okay. Ajá, okay. We say open the cash register. I will write in the chat. Okay. Okay. Open the cash register. Bye. Ahí está en the chat. Open the cash register. Open the cash register. Hmm? Okay. ¿Y cierre de caja? Close the cash register. Right. Very good. Close. Close the cash register. Register, assist, customer. Okay. Assist, customer. Customer son clientes, ¿verdad? Yes, customer son clientes. Close the cash. Okay. Any more questions? For a moment, no. No? Mm-mm. Okay, good. Okay, continue. Thank you. You're welcome. Okay. Great report. Okay. Okay. Very good, Lucía. Ahora preguntémosle a Guadalupe. Le voy a preguntar a Guadalupe. What do you do every Monday morning, Guadalupe? Check in. Make every day. Always spending WhatsApp.
every day. Very good. Ok. Ahora, no sé si se fue Brendita. ¿Brendita? Quizás sí, vea, se desconectó Brenda. Brenda. No, Brenda is there, but I think she has problems with the internet. Mm-hmm. I think she has problems. Brendita no está. Tiene problemas con el inter. Uh-huh. Ok. Teacher, aprovechando que está por aquí. Uh-huh. Nosotros no anotamos la pregunta número 2, que decía how many times, no tenemos la presentación. ¿Eso se le envía al WhatsApp? No, ahí está la pregunta. Ahí mismo está la pregunta. Ok. Espera un momentito. Ok. Ya se la enseño. Muchas gracias. Ah, esa es, ¿verdad? How many times? Ah, ok. 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 Uh-huh. Ok, no la habíamos visto, lo siento. That's ok. How many times a day do you check your emails? Ok. No sé, ¿alguien me quiere hacer esa pregunta, compañeras? Para practicar. How many? How many? Hello, hello. Hello, ¿qué pasó? No sé, sí, se callaron. Se callaron. Sí, no sé. Qué mentiroso es. Él se quedó callado primero. No, yo tenía apagado el micro. Nos callamos. Yeah. Teacher, no sé si está bien, pero estamos definiendo así como 3 actividades de un Monday en Words. Thank you. Mm-hmm. Tour my world equipment. Okay, turn on my work equipment. Very good. Yes. Check email. Yo siempre hago eso. Yes, very good. Uh-huh. Yes. Yeah. Y como que empezar, como le dije. Ya iniciar a trabajar. No, but we in the activities. Yes. And maybe you can even be like, drink coffee. No. You don't drink coffee? Claudia, do you drink coffee in the morning? Every day, every morning. Okay. So before work, you have to many times every day. Really? How many times? Three times. Okay. Good. And Evelyn, do you drink coffee? Your phone is off. Micrófono. I shall be user. Okay, you are telling me what the activities you do. Okay, but I'm asking you, do you drink a lot of coffee? No. No, you don't drink coffee? Yes. And you, teacher? Me, no, not really. I don't drink coffee. Like I do drink a little bit of coffee. I'll drink one cup in the morning, pero es más como costumbre. It's more of a habit, not because I need it. Because on Saturday, I don't need the coffee. Sunday, I don't need the coffee. But on Monday to Friday, I drink coffee,
but it's more because of a habit, un hábito. But I don't, but that's the only one in the day. Mm-hmm. Yes, I am more of a Coca-Cola addict. Yes. Okay, are we finished? Are we finished? Yeah. Okay, good. We are going to return to the main session. Okay, so we will return. Okay? Okay. Okay, very good. Now tell me, what activities do you do? The three things you do on Monday morning, or on Monday in general. What activity do you do? What activities do you do? I want more. Open the cash register. Open cash register, okay. Mm-hmm. Assist customer. Assist customers. Close the cash register. Close cash register, okay, very good. Turn on my work equipment. Turn on the work equipment. Uh-huh. One more. I feel my passion water. You feed your? Lo dije, I feel, no sé si se pronuncia así, pero I feel my passion water. Como llenar mi botellita, algo así. Oh, my water bottle. Yes. Water? Bottle. Water. Bottle. Mm-hmm. Okay. Very good. You fill the water bottle. Very good. Excellent. More? Review production of the week. Okay. No sé si es lo correcto. Generate. Report, sale of the week. Okay, report yourself in the week, okay? Right. Okay, very good, very good. Okay, what I want you to do right now in the chat, write the activities in the chat. Quiero que escriban todas las actividades in the chat. Okay, vamos a ir recopilando vocabulario. En el chat de clase. Mm-hmm. O en el... in the Zoom. Zoom. That is good idea. Mm-hmm. In the Zoom, in Zoom. El chat que de Zoom. Las actividades que hacemos. Mm-hmm. Ajá, por ejemplo, Claudia, acabo de poner, I check my email. I check my email every day. Okay, vale, pero quiero que me lo escriban. Ok. Good. You say organize meeting. Mm-hmm. Okay, good. ¿Qué más?
Okay, send a report. Good. Más. Turn on my work equipment. Good. Check the email every day. Excellent. Generate sales report of the week. Attend meetings with the bosses. Send weekly report. Check emails. Prepare report. Okay, very good. Prepare report. I check my WhatsApp, check my email. I have Gisele's meetings every day at 8 a.m. Okay, remember meeting. Spell it like this. I have a report. I read a report. I serve clients. I open the cash register. The register, right? Cash register. Review production of the week. Always pending WhatsApp. Maybe open pending WhatsApp. Open. What's up? Okay. Market book analysis. Leopoldo, ¿a qué se refiere market book analysis? Más que todo sería análisis de la libreta de cobro. Ajá, ¿pero qué hace? Normalmente eso es cuando una de las gestoras deja la libreta, bueno, ya concluyeron o finalizaron una libreta, se tiene que analizar para revisar que no haya ningún error o enmendadura que no... Entonces el verbo es analizar. ¿Hola? El verbo sería analizar. Ajá, analizar. Okay. Libreta de cobro. Ok. Analyze or no, quizás no sería analyze, sino que review, revisar, como revisar, ¿verdad? O analizar o revisar. Es lo mismo, sería una revisión prácticamente. Okay, so revise the libreta de cobro, ¿verdad? Sí, libreta de cobro. It would be like the charge report. So revise the charge report. Ver qué más. Ya me perdí dónde estaba. Okay. Assist customer. Okay, good. Very good. So look at assist. You spell it. Se escribe así. Assist the double class. Sería assist. This is customers. I send calendar work. Okay, send. No sending, pero send. Solamente send. Send. I send come a calendar work. I call clients. I set up rooms at all times. Rooms or Romos? Or ¿qué es? Guadalupe del Carmen? Pendiente de siempre de las salas, montar salas. Ah, entonces sería rooms.
Sí, creo que la primera vez lo escribí mal, se lo volví a mandar. Ok, no problem. No problem. Revisar, chequear todos los días. I check my email, close the cash register. ¿Qué más? Close the cash register, set up rooms at all times, generate rooms. I organize meetings, I serve clients, I review payments, call the people for next meeting. Sería next meeting, ¿verdad? No meeting, next. Next meeting, la próxima reunión. Next meeting. Check possible pending tasks. Very good. I do certifications. I clean my desk. Always review the report of cash. The cash report. Sería the cash report. En inglés sería al revés. Sería. ¿Qué? ¿Qué? Amor, perece. Register birth. Okay. Lucía. ¿Dónde está Lucía? ¿Dónde está Lucía? Aquí estoy. Ahí está, okay. Well, are you a nurse? Or do you work in the city hall? Where do you work, Lucía? ¿A dónde trabaja? Where do you work? La alcaldía. Ah, city hall. You work city hall. City hall, sí. That's a nice job. I would like to register the births. That's nice. That's very nice. Gracias. Yes. Le voy a poner acá, it's City Hall. City Hall is la alcaldía. Very good. Okay. Any questions about the vocabulary? No? Okay. Yo que ustedes copiaría ahí y tal vez lo copy and paste porque después este chat se va y ya no podemos tener la información. Así es que mi recomendación es esa. Okay. Okay, very good. Let's now go to the conversation and practice the conversation, okay? Okay. Can you see the conversation? Yes? Can you see the conversation? ¿Pueden ver la conversación? Yes. Okay. All right. So what I'm going to do, I'm going to read the conversation and you listen and repeat after me. Okay? Okay. Okay. Here we go. What do you do? What do you do? All right. Quiero, hoy sí pueden abrir sus micrófonos, ¿verdad? Porque aquí quiero escucharlos a todos. Así yo puedo ver si hay alguna palabra que necesiten más ayuda, ¿verdad? Pues ahí quiero, aquí quiero que todos. All right, repeat. What do you do? What do you do? Every Monday morning. Every Monday morning. I check my email. I check my email. And I call clients. For the rest of the morning. For the rest of the morning. What about you? What about you? I have to read. A weekly report. And attend a meeting. I also have to organize meetings.
to organize meeting. Every two Mondays. Every morning Monday. How often? How often? Do you check your email? Do you check your email? Do you check it? Do you check it? Every day? Every day. Yes. I do actually. I check it once or twice a day. Great. It is very important. Good. Bravo. Excellent. You guys did it. Okay, good. Okay. Now, in the chat, write the vocabulary you don't understand. Si hay vocabulario que no entienden, you can write in the chat. Okay. No? No words? No vocabulary? No. Okay. What about pronunciation? ¿Qué palabras les está costando pronunciar? Write in the chat. No tengan pena. Okay, just write in the chat. Escriban in the chat. Okay, let's practice the vocabulary. Clients. Repeat. Clients. 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 Weekly. Weekly. Very good. Attend. Attend. Twice. Teacher, ¿qué significa weekly? Weekly, every week. Todas las semanas, every week. Okay. Twice. Important.
important. Okay, very good. Bravo. You guys did it. Excellent. Okay, we're going to stop there and we're going to practice more tomorrow. Okay? Okay. So okay. Before we leave, I'm going to take attendance, okay? Voy a pasar la lista rapidito. Arminda. Presente, teacher. Okay. Very good. Belkis, Argentina. Brendita. Presente. Okay. Claudia. Present. Okay. Eric. Present, teacher. Good. Gabriela. Gabriela Solís. Guadalupe. Present, teacher. Lupita. ¿Lupita no está? Ahí está. Yeah, bien, aquí estoy presente. Okay, good. Jorge. Present, teacher. Okay, very good. Laura. Presente, teacher. Good. Leopoldo. Presente. Very good. Lorena. Presente. Good. Lucia. Present. Good. Roxy. Present. Good. Patty. Present. Very good. Sandra, Patricia. Verónica, Lucía. Wendy. Present, teacher. Good. Y Yancy, Guadalupe. Ok, va. Ok, excelente. Entonces solo me quedaría con, quiero ver, sería con Arminda. Ok, de ahí todos nos vemos hasta mañana. Oh, no. Pero, hasta el miércoles. O sea, nos vemos hasta el miércoles. Una consulta. Ajá. Una consulta. ¿Sí? ¿Será que el PowerPoint no lo puede compartir? Sí, 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 claro. Puedo compartir. Ah, por cierto, chicos, no se olvide de unirse al grupo de WhatsApp, ¿ok? Dentro de otro ratito voy a mandar ahí nuevamente el programa, pero quiero que todos estén ya adentro, ¿ok? Okay. Okay. All right, guys. Bye. Hasta el miércoles. Bye. 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 Good night. Good night. Arminda, no se me vaya. No, pero aquí estoy. Okay. Okay. I see. Okay. Bueno, bienvenida, Arminda. Qué bueno conocerla. Y cuéntame, ¿en qué le puedo ayudar, Arminda? Creo que yo lo que tengo dificultad es porque como el significado de las palabras, porque como tendría que buscarlas en el diccionario. En Google, porque como de un teléfono recibo la capacitación. Okay. El curso. Ajá. Ok. ¿Usted entendió las palabras de la conversación? Sí. Digamos lo que uno, las funciones que uno hacía cuando entra al trabajo. Sí, ajá, la conversación que acabamos de practicar. ¿Entendió usted las palabras? ¿El vocabulario? Sí, okay. Sí, profe, yo la entendí. Ok, ¿qué entonces es lo que le está costando entonces? ¿Qué palabras? Más que todo pronunciar. Ah, ok. Más que todo pronunciar. Claro, por eso es de que durante la clase vamos a... practicando, ver la pronunciación, por eso les pregunto qué palabras tienen ustedes de preguntas, ¿verdad? De cómo pronunciarlo, lo escriben y así podemos practicarlo, ¿verdad? Esa es la idea. Ahorita no se me frustre tanto de que no puede pronunciar bien las palabras, ¿verdad? Porque a medida que las vaya utilizando, entre más la va usando, más fácil se le va a hacer.
Sí, sí, comprendo. Ok. ¿Alguna otra pregunta que tenga? ¿Algo que le esté costando? ¿Cualquier cosa con la que yo le pueda ayudar? Este, el tema que dice, ¿cómo es que se llama el tema, profe? Que lo quise capturar, pero no. El tema de hoy, el simple present. Ah, ah, el tema presente. Simple present, sí. Bueno, las palabras, digamos, lo del tema que vimos, sí lo comprendí, pero. Pienso que estuvo muy, muy importante la clase. Ok. ¿Qué es el tema? Present, el tema. Simple present statements. ¿Qué significa esta? Statements son declaraciones. Simple present statements son declaraciones. Declaraciones en el presente simple. Gracias. Pienso que sí le comprendí. Ok. ¿Algo que en lo que usted quisiera trabajar? ¿Alguna pregunta que quisiera hacer? Este, como a veces en los grupos, este, se necesita que compartamos, digamos, la diapositiva que usted ha mostrado. Entonces, para uno compartirlo, como yo ahí no lo entiendo. No puedo. Lo que es, o sea, en realidad la diapositiva que yo lo utilizo es en base al libro, el manual. Ajá. Entonces, usted tiene acceso ahí al manual, ¿verdad? Que no lo había descargado todavía, profesor. No lo ha podido descargar. Ok. Sí, ¿y será posible que usted pueda descargarlo? ¿Se le va a hacer? Sí, ya le di. Sí, porque cuando usted dijo que lo iba a enviar nuevamente, entonces sí le di descargar, porque no. En realidad, realmente no lo había visto. Ah, ok, muy bien. Muy bien, entonces, ahora que ya lo tiene descargado, se le va a hacer más fácil porque está basado directamente en eso. Sí, se me va a hacer más fácil. Así que cualquier preguntita usted puede consultar ahí. Ahí están las preguntas, ahí está la explicación de los ejercicios. Ok, sí. Si hay algo que yo le agrega que no está, entonces yo les voy a decir, pero de lo contrario, ahí debería estar. ¿Ok? Ajá. Sí, profe. Ok. ¿Alguna otra cosa con la que le pueda ayudar? Permítame. No. Creo que no, profe, ya. Ok, bueno. Lo bueno es que usted es la privilegiada de tener dos sesiones. <¿Sí>? Nadie más tiene ese privilegio, así que usted va a tener al principio de la clase del curso y al finalizar el curso. Ajá. ¿Verdad? Por ser la primera. Correcto. Así sí. Que tiene ese privilegio. Ok, bueno. Este, hoy somos 15 nomás, parece, ¿verdad? Son 10, son 10 minutos. No, de compañeros, del grupo. Ah, somos 19. Son 19 alumnos. Ah, sí. Entonces que no se conectaron todos. Sí, no todos se conectaron. Faltaron como unos 4 más o menos. Sí, entiendo. Sí, cabal. Ok, ¿alguna otra preguntita? ¿No?
No, profe. Okay. Sí, hoy me salió. Ok, bueno, entonces en ese caso, Armina, nos estaríamos viendo hasta el miércoles. Mañana no hay clase. Ok. No, mañana. Okay. Un gusto haberla conocido. Igual, gracias. Bueno, gracias. Cuídese mucho. Disfrute mañana. Bueno, nos vemos. Okay, nos vemos. Adiós, profe. Feliz noche. Feliz noche. Gracias. De nada. Bueno.